Bueno, y Villamayor estuvo hablando para ABC TV y nos contaba de que va a tomar medidas, ya que decía el jefe del gabinete civil que lo ocurrido fue un miserable acto de agresión y no fue un escrache ciudadano. Consultado acerca de si tomará algún tipo de medida, el jefe del gabinete civil de la presidencia invocó a la fiscalía y dijo que debe actuar de oficio. ¡Se vaya, Baulaque! Y bueno, fue un miserable acto de agresión. Eso no es un escrache, eso fue una agresión a las señoras que estaban allí. Y se entiende el grado de miserabilidad en la que se escudan aquellos que supuestamente invocan razones para realizar estos actos. La violencia no puede en ningún caso, reemplazar el diálogo en un sistema civilizado. Pero bueno, se sabe de dónde vienen las cosas. Gracias a Dios las cosas se van aclarando y yo agradezco y valoro muchísimo la cantidad de gente que a este momento me ha manifestado solidaridad y que ha aportado los datos de quiénes son los agresores, a qué se dedican y fundamentalmente cuáles son sus costumbres. Yo creo que acá hay acciones que deben tomarse desde el punto de vista ya de la fiscalía y debe realizarlo de oficio. Si las autoridades nacionales pueden ser impunemente agredidas, entonces quiere decir que la fiscalía ya no está haciendo su trabajo. La fiscalía sabe muy bien quiénes son, la fiscalía ve todo el material que está en las redes, ven que es una agresión, ven que es agresión a mujeres, la misoginia de algunos sectores queda absolutamente claro, y este es un tema que deben tomarlo de oficio. Todas las autoridades deben actuar de oficio cuando la violencia reemplaza al espacio de diálogo. Esto no fue un escrache, esto fue una agresión.